Vamos a empezar, por ejemplo, por las claves. Aquí tenemos una clave que usaban antiguamente los trovadores. Esto lo llevaban en los bolsillos porque son unas claves pequeñas. Estas claves son muy usuales en Oriente. Aunque el cubano no necesita mucha clave bonita ni mucho torno, sino con dos pedazos de palo cualquiera forma un sonido y forma una rumbata con eso. No necesita mucho reglamento, ni mucha lija, ni mucho torno para hacer un par de palos, como decimos algunos. Porque ahora se le llama clave, antes le decíamos palito. Los trovadores, acompañados de su guitarra, herencia española que aparece en toda nuestra música tradicional, utilizan las claves como elemento rítmico de acriollamiento y a veces un original dúo percusivo de claves y cucharas. Sabor sabrosísimo. Estas claves, que luego después pasaron a ser clave fina, algo muy fino, se usó allá por los años 800, pero luego después vinieron las bonitas para el tipo de guaracha ese que usa allá en Oriente. Luego después se usó para el son, y se usa para el son, y el guaguancó. Pero nótese que todos los instrumentos cubanos, primitivos, o sea, mulatos, todos son por pares, hembras y machos, dos claves, dos maracas, un par de bongos. Y la jimagua, que a pesar de ser un instrumento africano, de puramente carabalí, aquí lo usamos ya, en las cosas mulatas, en las congas, en los toques de santo, en otras cosas. Y aquí tenemos un par de maracas. Este instrumento en su principio era igual que el güiro. Aquel se le dice güiro amargo o güiro macho. Estas son unas maraquitas, unas matas. Inclusive esta era al principio del son, cuando vinieron aquí. Un palo grueso ahí, rústico, y una semilla adentro. Pero ahora, inclusive le han sacado hasta un son que explica cómo se hace. Y dice, ahora te voy a enseñar cómo se hacen las maracas. Se le abre un huequito, se le saca la tripita, se le echa piedrecita, se rapa un poquito, se le pone unos palitos y ya está. Bueno, aquí tenemos un par de bongos, instrumentos puramente cubano. Este instrumento, que es completamente cubano, no traído por africanos de nada, se ha hecho en Santiago de Cuba. Y en su principio este instrumento, aquí en La Habana lo conocimos afarolado, es decir, no era redondo,
Pero los de Santiago de Cuba, que vinieron, cuando vinieron los soldados, que fueron los que trajeron el son, los instrumentos que traían, era la quijada, la maraca y el tres, única y exclusivamente. Y unos bongos un poco más largos que esto, que estaban forrados con clave. Pero luego después de este instrumento pasó el salón y se hizo todavía más cubano. Pues ya entonces se le puso la llave y ya entonces su toque, que antes era... Ya entonces pasó a hacer otra cosa, pasó a hacer otra música, o sea, otro movimiento de mano distinto. Ya empezó a hacer otra cosa más bonita, más cuadrada con la orquesta. Porque pasó el disco, y al pasar el disco ya entonces era otra cosa. Pero... que el mejor bongo que se puede fabricar es el de cedro, que es la madera que mejor da sonido, el mejor sonido le da a los instrumentos de percusión. Por ejemplo, este mismo bongo, hecho en madera de cedro, tiene menos peso y da mejor sonido. Vemos ahora el tema, vamos a ver el tema del guayo, otro instrumento mulato, o sea, puramente cubano, porque su estructura es cubana completamente. Aquí tenemos el guiro. El guayo no lo tenemos aquí. El guayo, que es de rayar la yuca y rayar el maíz. Pero sí tenemos el guiro. Este instrumento es puramente cubano. El sistema, es decir, la calabaza, o sea, el guiro, es africano y se da en toda la América. Pero el sistema de tocar y hacer ritmo es cubano. Con diferencia al changüí de Guantánamo, que allí usan unos guayos, esos guayos de rayar la yuca, que da, no da el mismo sonido porque es de lata, pero también hace una cosa muy sabrosa, con mucho sabor. El changüí es un son con más pureza que el que tuvimos aquí en La Habana al principio del siglo. Pues todavía conservaban instrumentos más primitivos que lo que hicimos nosotros en La Habana, que todo lo refinamos. Cuba tradicional, la maraca y el bongó. Cuba tradicional, la maraca y el bongó. Una guitarra ya trae, un changüí para bailar. Óyelo bien, esto es verdad. Óyelo bien, esto es verdad. Con la maraca y bongo, es un changüí para bailar. Con la maraca y bongo, es un changüí para gozar. ¡Ya! Bueno, ahora tenemos aquí la quijada de caballo. Este instrumento que suena por la vibración de las muelas. Los dientes no, los dientes suenan poco. Esto es una quijada de caballo. Esto vino con el son a La Habana. Ya hoy en desuso, porque ya hoy como no se hace este tipo de son, pues ya este instrumento ya no se usa. Ya este es un instrumento que ha quedado aislado a un lado. Ahora, esto ya ha llegado aquí a La Habana con los africanos. O sea, los africanos lo hicieron aquí para su rito. Y ellos le llamaban el con a uno solo. Pero que luego después de esto se le puso dos campanas. Inclusive se le cambió el nombre de con por el nombre de San Martín. Ahora, San Martín, ¿por qué? Porque su toque dice, sube la loma San Martín, sube la loma San Martín. Y aquí, sube la loma San Martín, sube la loma San Martín, sube la loma San Martín. Entonces esto también se ha usado ya en los sextetos, que ya es imprescindible en el problema del sexteto y en las orquestas. Pero en otra forma y una sola campana.
su sonido vendría a ser este. Ya esto, no hay conga por la calle, pues ya esto casi no se usa. La botija yo no sé de qué país sea, ¿sabes? Porque yo cuando abrí los ojos la encontré aquí en realidad. Eso sí sé que se utilizó para traer aceite. Pero luego aquí se le abrió este huequito para hacer esto. El primer bajo que se utilizó en el son fue este. Entonces hubo otro instrumento. Las marímbulas, por ejemplo. Las marímbulas hechas de cedro, un sonido maravilloso, lleno de sabor. Pero ahora el son se toca con contrabajo y además incorporó la trompeta. Aquí tenemos una tumbadora de la corriente que hoy se utilizan para las orquestas. Antes este instrumento fue un instrumento que no tenía verdaderamente arraigo en el populacho, sino en ciertos elementos. Hoy ya la tenemos de carey, la tenemos con piedras preciosas. Pero en su principio este instrumento, que no tenía ni llave, ni tenía tanta pintura ni nada, fue callejero. Y ahora es el complemento de chachachá. Sin esto no hay chachachá. Ni conga tampoco. No hay conga, sin esto no hay conga. Ni hay música cubana ya. Si no hay música, si no hay tumbadora, no hay música cubana. Ya la rumba no se toca con cajón. Ya la rumba no se toca con el caparate, el golpe seco atrás del caparate, sino la tumbadora. Entonces con ella va el güiro, el famoso güiro. Con güiro y tumbadora aparece la versión cubana de los timbales, traídos por las orquestas de ópera italiana en el siglo pasado. Los timbales, lo que se llaman los timbales, son puramente cubanos. En la charanga, en la orquesta de, le dicen a la francesa, que a pesar de tener instrumentos europeos, no cubanos, pero sí, el sabor, su música, los estribillos, las cosas que se hacen, primeramente son unas cosas muy finas, la polonesa de Chopin, el Danubio Azul, pero luego después le ponemos un mambo atrás que hay que bailar de toda manera.
pasado volando y otra vez ya están aquí. De moda los trajes del 96 que lucen bien. Mira que los tiempos cambian, sí, ya de eso no queda duda. ¿Quién me iba a decir a mí que la moda volvería? Y yo bailo con mi nena, este cha-cha-cha. Nosotros no necesitamos de esa lindura ni eso para hacer música. Con cuatro hierros y cuatro palos formamos una rumba que no cree en nadie. Divertirnos tenemos hasta la corneta china, que eso ya figúrese usted. Pero ahora nos vamos alejando de la música tradicional. Y los más jóvenes trabajan en algo nuevo, distinto, pero conservando nuestro sabor. Thank you.
Da 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 da